Durante mucho tiempo, especialmente en algunas escuelas francesas, se insistió mucho de que la literatura no podía ser enseñada. Era un objeto cultural que se escapaba a todo proceso que lo atrapara en un acto de enseñanza, ¿no? Eso, me acuerdo cuando estábamos en el grado, era un objeto de discusión. Había los que pensaban que la literatura no se podía enseñar, eran una posición muy ingenua y esencialista, y los que creían que sí se podía enseñar. Eso fue como algo muy, en su momento, mientras yo cursaba, era algo bastante divertido y separaba aguas entre los que estaban a favor de la pedagogía y de la literatura y los que no. Finalmente, en un momento, tuve como una suerte de epifanía y me di cuenta de que no podía bajo ningún pretexto sostener que la literatura no se enseñaba, porque nada de lo que estaba haciendo, es decir, el profesorado de literatura, hubiese tenido sentido si no se podría enseñar. Entonces, finalmente, me dediqué muchísimo tiempo después del grado a estudiar los procesos de enseñanza del objeto literario y de la lengua especialmente, ¿no? Siempre la literatura y la lengua están muy relacionadas. No hay posibilidades de que alguien que enseñe teoría literaria o que enseñe literatura obvie o no tenga en cuenta las producciones en el área de lingüística y de semiótica, ¿no? La literatura se toma y se apropia mucho de todo ello, entonces no podemos evitar la lingüística y la semiótica si te dedicas a la enseñanza de la literatura y de la teoría literaria. Finalmente, de eso hice todo una potencia, de una deriva muy feliz. Una pasión muy alegre fue para mí darme cuenta de lo que significaba la enseñanza de literatura y los múltiples aspectos que sigo descubriendo que tiene su enseñanza, ¿no? En la última estancia que estuve en Alemania, una discusión muy interesante que se daba ahí y que me gustó muchísimo es que la literatura se configuraba en la enseñanza del español como lengua extranjera, como aquel único repositorio que le quedaba a los que ya manejaban muy bien el español para seguir encontrando formas diferentes de la lengua española. Entonces, la enseñanza de la lengua siempre ha tenido en mí como diferentes tipos de factores, especialmente en la enseñanza para la formación de maestros y profesores, porque la literatura también tiene un lugar muy fuerte en los procesos de alfabetización. Cuando uno empieza a aprender a escribir o a leer, lo mejor que puede hacer un niño es leer literatura, porque así fortalece no solamente la competencia, no solamente la ortografía, que es algo, bueno, por supuesto, secundario, o también fortalece las actividades de lectura y la capacidad de abstracción, ¿no? Cuanto uno más maneja una lengua, más capacidad de abstracción hay, y en la literatura hay un gran reservorio y un gran archivo de cómo uno puede, digamos, pensar, ¿no? Enseñar la lengua muchas veces es enseñar a pensar, y enseñar literatura es enseñar a pensar también. La mayoría de los estudiantes hoy tienen como muy en claro que van a enseñar. Yo veo eso, y la mayoría de los que ingresan pensando en enseñar. No los veo muy preocupados por si el objeto literario es o no es enseñable. Es una discusión casi, creo yo, perimida hoy por hoy. Es bastante obvio que asistimos a una lucha igual, ¿no? Porque lo que a los estudiantes como futuros egresados es instalar la literatura, que también ocupa menos lugares en los últimos diseños curriculares, ¿no? La literatura ha sido corrida muchas veces por la preeminencia de otros discursos. Es, en cierto modo, un producto moderno de la cultura que encuentra hoy diferentes competencias que no hacía en otro momento. En el siglo XIX era muy fácil leer Madame Bovary o leer La Regenta de Leopoldo Clarín, textos extensísimos, pero es fácil leerlo porque, bueno, no había redes sociales, no había una cultura digital tan sofisticada como la que tenemos hoy. Entonces me parece que la literatura hoy encuentra otro lugar, ¿no? Lo cual yo no creo que se resuma nadie va a leer literatura o la literatura va a desaparecer. Eso me parece que es una mirada muy reduccionista, sino que creo que todo esto se va a resemantizar, va a posicionar y se va a incorporar en los modos de leer que son como más múltiples, más hipermediados actualmente. Pienso en que, por ejemplo, el fenómeno de Harry Potter
más allá del producto cultural o el producto de masa o el producto de mercado que uno puede verlo, instala a la vez, mientras lo es, la lectura, la producción escrita, porque hubo muchas fanpage, hubo muchos blogs dedicados a escribir desenlaces alternativos a Harry Potter. Entonces ahí pienso yo de que la literatura en Harry Potter y en todo ese producto se instaló de nuevo y instaló algo que me pareció como bastante particular en su momento, que es que eran textos muy largos. O sea, los adolescentes y los niños de estos mundos, los famosos millennials o centennials, se largaron a leer textos que eran muy largos, tan largos como La Regenta de Clarín o El Quijote o La Guerra y la Paz de Tolstoy, digamos, textos bastante largos, traducidos y dirigidos a un público específico, en su momento dado, un público más infanto-juvenil, pero no exento de cierta búsqueda literaria, ¿no? Especialmente en la última versión de Harry Potter, no podemos negar que la autora ha leído muy bien a García Márquez y ha leído muy bien algunos textos latinoamericanos. Ella misma, de hecho, en algunas entrevistas lo ha confesado, que el último Harry Potter tiene mucho de literatura latinoamericana por detrás.